Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven a tus pantallas. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y la FILEY, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Tiempo de Zafra de la autora Claudia Solís Ogarrio. Cabe recordar que esta actividad se lleva a cabo en el marco del 100 aniversario de nuestra máxima casa de estudios y que es organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos acompañan, evidentemente, la autora Claudia Solís Ogarrio, quien es poeta, comunicóloga, promotora cultural, traductora y editora, con títulos publicados como Poemas al Fresco, Insomnios y El Colibrí del Delta. Y como presentadores, nos acompañan también la multilaureada escritora y periodista Mónica Lavín, autora de obras como Yo la Peor, La Casa Chica, Sor Juana en la Cocina, y que además, amiga de la FILEY, que está próxima a venir con nosotros porque está ansiosa de que la invitemos para estar en Mérida. Y también tenemos la presencia de Bernardo Ruiz, director de publicaciones y promoción editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, poeta, narrador, maestro, amigo, bienvenidos todas, todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Mónica Lavín, quien dará inicio con esta presentación. Muchas gracias, Antonio. Yo estoy contentísima, aunque sea a la distancia, de estar en FILEY. Siempre de verdad una feria que ha sido muy amable, muy cálida y que felicito por su continuidad. Y me encanta la idea de estar con mis queridos y admirados amigos y escritores Bernardo Ruiz y Claudia Solís Ogarrio, sobre todo celebrando esta nueva publicación. Toda presentación es una celebración y qué bueno que nos estén acompañando, porque además el libro que hoy presentamos, quiero felicitar a la UAM por esta bellísima, bellísima edición. No me canso de tocarlo, saborearlo entre las manos y luego beberlo por dentro. Yo conozco a Claudia desde, digamos que fue mi primera amiga. Con ella inauguré la palabra amigo. O sea, ¿con quién dice una vez, por primera vez uno esa palabra? Pues con ese, con o esa, con quien estableces un lazo hecho de quién sabe qué complicidad e identificación. Entonces, escribí algunos apuntes alrededor de tu libro, de tu nuevo libro Tiempo de Zafra, de bellísimo nombre, Claudia, y voy a leerlo. Es muy raro leer por Zoom, me parece que... no sabía qué hacer, si leer o solo hablar, pero me estoy como apoyando en este texto. Cuando niña Claudia poseía una varita mágica. Le tocó ser el hada madrina en aquella representación del Kinder Condesa donde la conocí. Por cierto, si vieron la película Roma, ahí nos enteramos que Cuarón también fue al Kinder Condesa, más chico que nosotras. La varita era la imaginación, una imaginación alegre, que hacía de unos infumables pastelitos verdes, esponjosos pasteles palaciegos. No solo tenía la varita mágica de la imaginación y un humor desparpajado que ensanchaba el mundo, sino que entrar a su casa era asombrarse con la existencia de una biblioteca, la biblioteca de su padre, Jorge Solís Ogarrio. Por demás era un hombre simpático, dueño de la palabra, casado con Guillermina Sánchez Mesa, de vocación política y talento argumentativo. La palabra estaba en casa de Claudia. Ella podía entrar a la biblioteca, que era un recinto, que no era un recinto cerrado para nosotras niñas, pero entendíamos que traspasábamos un umbral, que ese paisaje de libros era un territorio sagrado. Desde ahí se reverenciaban los haceres del espíritu y la mente. Claudia y yo nos seguimos la pista. Claudia y yo nos seguimos la pista en los años de formación escolar y de repente, cada quien para su cancha, y cuando la volví a ver, Claudia era poeta. No me sorprende que Tiempo de Zafra, en esta bellísima edición bilingüe de la Universidad Autónoma Metropolitana y Écrit de Forges en Quebec, con ilustraciones del pintor catalán avecinado en México desde hace varios años, Manel Pujol, que acompañan de manera deleitosa el vuelo de la imaginación y la palabra con dibujos de alas de caballos, un seno del que brotan vegetales que a su vez irriga un caracol, una imaginación también desbordada en los dibujos de Pujol, baladas. Es pertinente y no me sorprende que aglutine
esta selección de poemas que pertenecen a libros anteriores. Poemas Al Fresco del 87, Insomnios del 2001 y El Colibrí del Delta del 2010. Aquí estamos 10 años después, un poquito más, una docena de años después, con un poemario que se lee en español, que es la lengua de la escritora, y en francés, su segunda lengua, en la traducción de Ana Cristina Zúñiga. Y quienes tengan la fortuna de apreciar la traslación de un idioma al otro, vivirán una experiencia enriquecida en la difícil proeza de lo que hacen los traductores, de conservar el sentido, el ritmo y el vigor del español en el francés. Pienso en los dilemas de la traducción, que siempre es una conversación con la lengua y su historia y su sentido. Finalmente, una lengua es una forma de mirar. Me queda reverberando la palabra zafra, tan apetecible al oído, en español, tan cargada de su procedencia árabe. De ellos heredamos en Occidente el proceso de elaboración de azúcar desde la caña. Récolte, en francés, remite a una operación más general, la cosecha, y deja de lado la posibilidad específica que da el afortunado vocablo de zafra, de sonoridad y procedencia clara, porque zafra remite al trópico donde es posible el cultivo de la caña y su posterior quema para poner el azúcar de la planta a punto para su obtención. Zafra es trópico y dulzor, como la luz solar y la conciencia de la mixtura europea y americana que está en las líneas de los poemas de Claudia Solís. Su poesía me arrima a Carlos Pellicer, aunque es de otro tabasqueño de quien ha tomado uno de los epígrafes de su libro, el imprescindible José Carlos Becerra, que a mí tanto me gusta. Y cito el epígrafe que elegiste, Claudia: esta llamarada donde me quemo los dedos al escribir, dudando de lo que digo. Y creo que va muy bien con la idea de la zafra, que también es la quema, y la quema, la cosecha, y la quema, la duda, y la quema, el fruto, todo lo que evoca este pensamiento poético. La poesía siempre es un asunto de decantación. No se escribe un poema como la página de una novela. Admiro a los poetas, son joyeros, atentos a lo más fino, cazan palabras, tienen un oído exquisito y una mirada que escudriña y hace aleaciones con la imagen y la emoción. Con la tradición que les precede a cuestas, los poetas ponen su huella en el mundo y a los lectores nos dan asideros para mirar, sentir y asombrarnos con la belleza de sus hallazgos. Tiempo de zafra, que es el título del libro que hoy nos convoca, porque la zafra es la cosecha, el fruto del trabajo en el tiempo. La palabra es pulpa del quehacer y la búsqueda. Zafra destila verdor, el vuelo del vegetal carbonizado y el dulzor en el trapiche. Tiempo de zafra porque desde la que fuera la casa de sus padres, de los padres de Claudia Solís Ogarrio en el estado de Morelos, ella contempla y escribe. Observa la lluvia de hojas negras que asientan su caligrafía sobre el pasto, la alberca, el cuerpo y la memoria. Además de nuestra amistad de infancia, de que estrenamos, como ya les decía, el vocablo que bautizaba una complicidad temprana y de ser privilegiada lectora de este nuevo libro, también soy la afortunada depositaria de uno de los poemas de Tiempo de Zafra. Me dedicas un poema a mí. Y la verdad es una enorme emoción sentirme parte de la página y de tus afectos y tu generosidad. En él escarba en la memoria de los días de azotea en la colonia Roma, donde las niñas que éramos rozábamos el cielo columpiándonos. Este libro está hecho en gran medida de nostalgias y acomodos de la estela del tiempo. A Claudia le interesa, como reza uno de sus versos, y la cito, la fractura del tiempo que se nos escapó de las manos. Esas grietas de lo que se nos escurre, del inexorable paso de los días, es por donde la poesía de Solís Ogarrio, como alfileres para retener el desfiladero de los sucesos, se afinca entomológica y hace de las palabras insectos suspendidos.
el día y la noche, esa dualidad mítica aparece una y otra vez, casi como una pregunta permanente de la autora. Y cito uno de algunos versos de un poema. Marcamos las tardes, las mañanas nómadas y las penínsulas inexploradas de la noche. Y este otro también. El colibrí negro como culebras en el lodo, o en este, el colibrí negro come culebras en el lodo mientras la pugna del día y la noche permite fluir el tiempo circular e infinito. La autora reconoce el mestizaje del que está hecha, la fuerza mítica y la contundencia del paisaje en las culturas americanas, pero también se ensancha en exploraciones geográficas. Sus antepasados cántabros le andan por la sangre de la escritura en ese afán de nombrar nuevos territorios, de la misma manera que las mujeres que la anteceden le proveen de la garra que todo escrito requiere, que todo escritor requiere para manchar el papel con la escritura. Solís Ugarrio parece beber del mundo vegetal y animal en los que reconoce el proceder humano. Insufla su poesía de un aliento épico, un más allá de la habitación cerrada, busca su poder simbólico. Por ejemplo, para el encuentro de los cuerpos, y viene una cita, un verso de Claudia, a la mitad de un sábado que nos une y nos separa, y concluye ese poema con esta imagen. Un felino de pelaje pardo amaneció conmigo. Lo bestial, lo imparable, lo domado, lo instintivo, ese careo de la razón y la voluntad aparece una y otra vez en esta cosecha, porque no solo los barrios de la memoria son geografía, ni los paisajes descubiertos, sino que lo amoroso, el acercamiento es también la exploración, como ella dice, de las orografías asoladas y sumisa. Cuando yo leo estos poemas de erotismo sublimado o de erotismo sutil, no dejo de recordar el cuento de Cortázar, Tu más profunda piel, donde la memoria es también la conquista de una geografía dérmica y femenina. Andrea Cataño, poeta a su vez, le dedica el poema Punto de vista, donde se cuestiona qué es ser mujer, y dice en uno de los versos, albergamos entre el abismo y la superficie. Afirma en esta búsqueda, afirma, esto lo afirma en esta búsqueda del lugar entre los otros. Y se pregunta, ¿dónde estamos? Poesía elegante y acuerpada, tan pronto íntima como de horizonte abierto. Poesía que quema y a la que se vuelve. Esa es la poesía de Claudia Solís Ugarrio. Si este poemario es memoria y cosecha, nos queda la certeza de que habrá renovadas exploraciones poéticas. Eso la autora ya lo anticipaba en su primer poemario, y cito, los árboles que se ven desde mi ventana no acaban de llegar al cielo. Este poemario nos deja con la sensación de asistir al ritual y al proceso cíclico de la creación, donde los cristales de azúcar que se diluyen cuerpo adentro anticipan renovados apetitos. Enhorabuena y a los lectores que disfruten este libro tanto como yo lo he disfrutado. Felicidades, Claudia. Gracias. No, muy bien. Gracias. Qué gusto. Y tenía horror de escribir de un libro de poesía, no por no ser lectora de poesía, sino porque nunca he probado ¿qué es escribir poesía? Y ahí va mi admiración entera para los dos. Bernardo ha bebido de varias aguas. No, sí. Principalmente las inglesas. Estoy muy emocionada, traigo un nudo en la garganta. Es un texto sublime, es un texto decantado, fino, enorme, no encuentro los adjetivos suficientes porque la emoción me arrebata. Y bueno, pero pues es obvio, soy poeta. Tú, Mónica, que eres narradora maravillosa,
que también en tu narrativa hay poesía, y lo repito una y otra vez en los grupos que compartimos, cuando hablas sobre las jacarandas que están, ese color violeta que está sobre el suelo y también en el cielo, es poesía, porque sí, la poesía está en todo, es algo bien hecho, algo bello. Viene de poiesis, de esa palabra griega que significaba creación. Entonces, para mí, estoy muy emocionada de esta presentación. Quiero agradecer muchísimo a ti, Bernardo, a la UAM, por es una edición de clase mundial, ¿verdad? Tan fino, tan elegante, una edición cuidada que refleja cariño, detalle y que refleja en esencia mi poesía. Quiero agradecer muchísimo también a Écrit de Forge, porque también entra en esta coedición, ¿verdad?, en este acuerdo, en esta complicidad entre poetas de dos países, entre una universidad y el sello más importante de Canadá en lengua francófona, como es Écrit de Forge, cuyo director literario es Bernard Pozier. Entonces, esto es un esfuerzo gigantesco de dos equipos en un momento crucial para... Yo me siento muy afortunada, muy privilegiada, porque en esta pandemia, ¿verdad?, que ha arrasado con los diversos sectores económicos que se han visto golpeados, y no se diga la cultura, que aparezca una edición en 2021, además de poesía, es un logro, es un triunfo, es un trabajo y un esfuerzo inmensurable. También quiero hacer un reconocimiento especial a Víctor Manuel Mendiola, que también entra en esta troika, ¿verdad?, en este ejercicio, logro, ¿verdad?, que se hagan estas dos publicaciones, y obviamente a mi traductora, Ana Cristina Zúñiga, que ha hecho que mis poemas bailen en otra lengua, rock and roll. Entonces, les da vida, les da dimensión, color, estatura, profundidad, me entiende y me lee muy bien. Yo por aquí le mando un saludo, estoy seguro que Bernard y Anita nos están viendo a todos, ¿verdad? Y bueno... también dentro de los agradecimientos, pues obviamente, como comentaste, Mónica, al querido maestro Manel Pujol Baladas, que es un gran amigo, pintor enorme, catalán, que hace muy buenas paellas, tan buenas como su pintura, y también pues tenerlo entre ilustrando las páginas de Tiempo de Zafra, pues es realmente un regalo y un privilegio. Cuando a mí me preguntan cómo es tu poesía, Claudia, pues me ponen en un embrollo. Es como si me preguntaran, ¿cómo eres tú? Y yo me pongo a pensar, pues como un ángel, pero también como una fiera. Y entonces, pues... creo que también eso refleja mi poesía, estas dos caras, esto somos siempre ese negro y blanco, ese yin y yang, ese Jekyll y Mr. Hyde, siempre en esta dualidad que es lo que permite hacer circular el mundo y el tiempo. Quiero agradecer obviamente a la Feria Internacional del Libro de Yucatán, a la FILEY, por esta invitación, y a todas aquellas personas que he omitido mencionar, ¿verdad?, que están aquí hoy presentes,
y que a quienes les mando un saludo y mi agradecimiento enorme. Quisiera leer unos poemas, ¿verdad? Oye, Claudita, ¿por qué no? A mí me parece que sería padrísimo ir a Bernardo y que luego leyeras los poemas. Ah, perfecto. Invertir? Es que yo pensé que... Invertir? No, que hable que Bernardo. Que afónico. No, porque... Te cuenta cómo es conmigo. No. Que hable Bernardo primero. Me parece perfecto porque así como que se hace... Así disfrutamos... Claro, tienes toda la razón. Bueno, es que ustedes son enormes, caray, tienen unas tablas, pero del Teatro de la Scala de Milán. Entonces, bueno, fuimos una que otra zarzuela. Así que danos chance. Hemos palenqueado mucho harto. Entonces, bueno, Bernie, si me dejas favor, la palabra, te podré saludar. Claro. Encantado de la vida. Claro. Agradecer a Mónica tan prudente introducción a toda esta presentación, porque precisamente el gusto de una feria es que las cosas sucedan naturalmente. Debemos quitarnos así los trajes almidonados, debemos caminar pausadamente por donde están los libros, donde están los amigos. Y más en Mérida, donde realmente la vida transcurre con un gozo distinto al del resto del país. Es una forma de respirar y de caminar, te consta, Mónica, sí. Maravillosamente por las calles, por los restaurantes, por las conversaciones, por la propia universidad. Es una ciudad para platicarse, vivirse, sentirse y hacer amigos. Y en esa medida, pues qué bueno que puedes hacer amigos ahora que nos invita la FILEI, que es un centenario importantísimo para la universidad también, que es realmente un festejo digno porque estamos volviendo a la calle y entonces se pueden platicar tus poemas, se pueden escuchar, entender por qué la poesía es un acto de amor, como de rebeldía o de odio incluso, una maldición, una bendición. O sea, la poesía es el continente de todas las emociones humanas y muy bien comprimidas. Y eso es lo que logra un libro de poemas creado con pasión. O sea, un libro de poemas sin pasión es verdaderamente como ir a pagar a la tesorería los impuestos. Entonces, qué bueno que está tu libro y me gustaría que la gente, los invitados a esta reunión, supieran que es una historia de tu vida, de tu pensamiento y de tus sensaciones. Tiene esos tres niveles, además de los que ha mencionado Mónica, porque tú hablas por un lado toda una serie de cuestiones que en el orden en que están orientados los poemas es una creación del mundo, es una reflexión sobre el silencio que privaba antes de que hubiera la palabra. Vienen las máscaras que van despojándose a lo largo del mundo y hay un sábado muy interesante, muy felino, donde nace esa fiera que tú sientes que hay en ti. Pero también, por supuesto, que eso es innegable, las subrayas en todos los versos, y tienes también en toda esa selva, en esa selva de escritura, de ficción, de animales, de el aparecer del amor, la orografía, toda una carnalidad específica que nada tiene que ver con la masculina, es otra forma de ver el mundo. Y eso es impresionante porque, aprovechando que estoy en desventaja de género, puedo describir que tengan ustedes esa capacidad de amar, de decir, de sentir y de describir todo lo que son las diversas olas de la pasión femenina con esa pulcritud y elegancia que no se oye en las cantinas donde privan los hombres, ¿no? Eso es una clase, de cómo hacer las cosas con estilo, de no perderse,
de una cantidad de visiones de lo que es la emoción humana, lo que es la pasión humana, lo que es el entenderse y lo que es ver más lejos. Digo, porque de pronto tú puedes decir, siguiendo el curso de tu libro, qué horrible o qué bello es un mosquito, qué revelador es un mosquito. Eso pasa por allí del poema 8, ¿no? Pero después, el descubrir que hay hemisferios diversos donde podemos estar maravillosamente. Ser humanos y ser hemisferios bajo el agua. De pronto lo vas creando y recreando. Y es un poema que no solo es tu poema, sino el poema de quien lee. Y redescubres las estaciones. Creo que hay una larga reflexión en estos poemas que elegiste a lo largo de tu trayectoria para concentrarlos en este libro de Tiempo de Zafra, y eso lo hace particularmente valioso. Hay otro lado, otra vena de Claudia Solís Ugarrio respecto a lo que es la alquimia, los sentimientos, el descubrir por qué hay cada animal mitológico, cada ser terrible, que puede ser al mismo tiempo un halcón, puede ser un dragón, puede ser un carnero, pueden ser los elementos del arcano celeste, las galaxias, las estaciones, y todo se combina para convertirse en humo o en una mera aspiración de la poeta. Quien está pensando a la vez en todo lo que viene a ser la feminidad y el origen de su propia feminidad. Entonces, eso es todo, toda una revelación que de pronto rompe en la primera parte de tu libro cuando encuentras a tu amiga, la que te agradece que le hayas dedicado un poema, porque realmente viene a ser un encuentro original, viene a ser un punto de partida a una vida que puede desdoblarse a través de los ojos de otra persona. Entonces, todo eso creo que a todos nos enriquece y viene a ser magnífico en función de que la poesía siempre puede volver a significar, resignificar, puede volver a continuarse, y en ese sentido todo puede igualmente concentrarse o simbolizarse, digamos, en un paseo por la Condesa, donde dos amigas se despiden y una se va a Coyoacán y otra a la calle de Cuernavaca, pongamos por caso. Entonces, hay una cantidad de secretos, de intimidad que se vuelca aquí en cada una de estas páginas de Tiempo de Zafra y que convoca a otras personas a poder experimentar lo mismo, a poder intentar lo mismo. No todo el mundo tiene por qué publicar poesía, pero puede reflexionar así respecto a su vida, su quehacer, a sus encuentros personales, a sus relaciones familiares, a lo que es la vida. O sea, resignificar la vida es parte de lo que nos permite la poesía, y esa es la gran fuerza y magia de cada verso, de cada poema, cuando está bien escrito. Entonces, yo solo puedo felicitarte, o sea, independientemente de que sea tu editor, mentalmente, pero pues para mí fue un orgullo poder tener tu libro, poder trabajar con mi equipo, con Margarita, con Adriana, con Paco, todos los que hacen un libro en esta oficina, donde Mónica alguna vez estuvo, y también hizo libros para sus amigos y para sus amigas y para lectores que nunca conoceremos sus rostros, pero que admiramos y que respetamos. Por eso, que hay una complicidad más allá de las barreras temporales, de la humanidad, de los cuerpos, donde evocamos a poetas que nos enseñaron a leer y a hacer, y donde continuamos esa poesía. Entonces, yo te doy la bienvenida de parte de la UAM, a esta cadena de autores donde todos están pensando en hacer de este país algo más noble y más digno todos los días. Y agradezco que tu libro esté en nuestras colecciones,
y que sea parte de ellas. Y agradezco a la FILEY, a la Universidad Autónoma de Yucatán, que nos haya invitado a estar con ellos, porque nuestra misión es con todo el país y más allá de nuestras fronteras. Así que felicidades a ti por tu trabajo, que tiene todas sus vertientes, y espero que lo sientan así mismo nuestros colegas en Yucatán y en otros estados del país. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, ¿por qué no les lees algo a tus lectores potenciales? Sedúcelos, convéncelos, descubre tus amores, tus pasiones. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Bernardo. Qué lindas palabras, qué bien decantado mi trabajo poético. Pues también me emociona, pues son dos grandes maestros laureados, ustedes figuras monumentales. ¿Qué te puedo decir? Tengo grandes árboles que bajo cuya sombra me siento muy a gusto y muy protegida y muy arropada. Sí me gustaría leer algo. Algo de aquí. Voy a leer en español y también quiero leer uno que otro en francés, porque hay que escuchar la musicalidad. Es una edición bilingüe y creo que es vale la pena y es meritorio hacerlo también en la lengua de Molière. A ver, poema número 10. En la crin del mediodía, con sentidos en desorden, un dragón se perfila y aprieta el paso al buscar tu imagen. Somos la arista que arde en la constelación de Aries, la del carnero alado, piel de oro y habla clara. Al dormitar entre el humo y la pipa, el águila se dibuja y emprende el vuelo. El dragón largamente ambula por el laberinto y el carnero, fatigado de ser la luz y faz del planeta rojo, nos abandona a nuestra propia lucidez. Ahora en francés. Dans la crinière du midi, avec des sons en désordre, un dragon se profile et presse les pas en cherchant ton image. Nous sommes la raie qui brûle. Dans la constellation du bélier, celle du bélier ailé, peau d'or et discours clair. Somnolent, entre la fumée et la pipe, l'aigle se dessine et prend les vols. Le dragon déambule largement dans les labyrinthes et les béliers, fatigués d'être la lumière et la face de la planète rouge, nous abandonnent à notre propre lucidité. Ahora en maya, a ver. Eso me encantaría, eso me encantaría. Uno en hacer una traducción, claro, en un idioma no colonial, en un idioma nativo del continente americano. Eso sería extraordinario. Y hay grandes poetas que escriben. Hay una chica de nombre, hijo, aquí la tengo, porque me impresiona, que escribe en mixteco. Ella es... ¿Y habrá traducción para la palabra dragón? Yo creo que no, ¿verdad? No pertenece pues a la cosmogonía mesoamericana el dragón, ¿no? Pues mira, Kukulcán. Ok. Acuérdate, Kukulcán, sus fauces, cómo son, es una serpiente, la serpiente emplumada, es una forma de dragón. Sí, claro. La serpiente ha sido un animal recurrente en todas las mitologías, ¿no? De todos los pueblos, de todo el orbe. A ver, me parece, claro. Ahí va, otro. Indochina. En medio de esta sordera que produce el oleaje, creemos ser olor a inmensidad. Animales solitarios al encuentro de la noche, en una carabela que naufraga en las manos fieles de un amor callado.
Nuestras vidas son la espera que juega al teatro de sombras. La oportunidad segunda, cuando la palabra es un acto de gracias, en junio sereno, y nosotros, el paisaje abierto, que siempre es diferente. Y ahora, Moca, te voy a leer el que te dediqué, porque es precioso y me encanta. Uy, pues eso va a ser maravilloso, oírlo leído, no nada más leer. Te lo voy a leer también en francés. Ok, me parece muy bien. ¿Okay? Ahí te después del texto que leíste, después del texto sorjuanesco que leíste, como digo, mínimo, ¿verdad? Exacto. Maravilloso ese texto. Delicioso. A ver. Desciframos el nombre de los árboles, donde el bosque encuentra su límite. Yo, hada, tú, princesa. Nos arropamos bajo su naturaleza leñosa, a la sombra de la cariátide, cuyos cántaros surten agua en los linderos de tardes anodinas y sus cosas simples. Tras esta nostalgia y en fila como ellos, con las hojas marchitas y crujientes, espero morir de pie, entre las estridencias de cigarras y el aroma de cañaverales viejos, ojalá de día. Se nos resbaló el tiempo entre los meñiques, con su rostro nuevo, sin espinas, al recordar el parque y los verdes de junio, de nubes perezosas, de libélulas que rompen en llanto y gitanas sin patria. Bajamos del columpio, te fuiste a Coyoacán, yo, por Taxco y Cuernavaca, donde a paso tímido discurro que no puedo habitar en otro lado, sino en esta región de la ciudad donde más tiembla, donde la luna clarea en el casco de una fragata ebria a la mitad del lago bajo mis pies oculto, mientras pienso, donde quiera que esté, en regresar. Es muy bello. ¿Lo quieres en francés? Ahí va. S'il vous plaît. De rien, Madame Lavin. Nous élucidons le nom des arbres où la forêt trouve sa lisière. Moi, une fée, toi, une princesse. Nous nous abrions sous sa nature ligneuse, à l'ombre de la cariatide dont les jarres portent de l'eau, dans les limites d'après-midi anodines et de leurs gestes simples. Depuis cette nostalgie, et en fil comme eux, avec le feuille fané et craquant, j'espère mourir debout, entre les estridences des cigales et l'arôme des anciennes roselières, si possible de jour. Le temps a coulé entre nos petits doigts, avec son nouveau visage sans épines, se souvenant du parc et des verdures de juin, des nuages fainéants, des libellules qui fondent en larmes et des gitans sans patrie. Nous sommes descendus des balançoires. Tu es parti à Coyoacán, moi à Taxco et à Cuernavaca, où à pas léger j'ai réfléchi que je ne peux pas habiter un autre endroit que cette région de la ville où il y a plus de tremblements de terre, où la lune s'éclaircit dans la coque d'une frégate ivre au milieu du lac sous mes pieds dissimulés. Alors que je pense, où que je sois, à y retourner. Muy bien. Gracias, gracias. Oye, a mí me gustaría preguntarte cómo es la génesis de algunos de tus poemas, si lo recuerdas. ¿Cómo fue, digamos, que él le contarás a los jóvenes que van a las ferias del libro esperando entender lo que dicen los escritores? ¿Cómo hiciste, digamos, un poema como La noche de las escrituras? Mira, ¿qué implica el manejo de todas las imágenes y símbolos? Bueno, yo creo que la poesía, particularmente en mi persona, surge de una fisura con la realidad. Yo siempre pensé, cuando empecé
escribir poesía, que primero de secundaria, que había algo más allá. Había mucho vacío, mucho tiempo. Yo vivía en una casa muy grande, sola, una gran biblioteca. Y sentía a veces ese silencio, y sentía que esas grandes bibliotecas abrigaban también grandes soledades. Y bueno, me empecé a leer a León Felipe, que me encantó, lo descubrí, y tuvimos en la secundaria un gran maestro de lógica, el profesor Castillo, que nos hacía hacer cartas rusas. No sé si recuerdan ese jueguito que empiezan a escribir, van doblando, o sea, va el chico que está sentado hasta el frente en el escritorio, en el primer escritorio de la fila, escribe algo, lo dobla, dobla la hoja, de tal manera que el que está atrás no ve lo que está escribiendo el que va adelante. Y yo sentada hasta atrás, porque ese de Solís siempre iba hasta el final de la lista, pues me tocaba escribir la parte final, es decir, el cierre de un texto. Entonces, pues no salían tan malas. A la hora de abrir esas cartas rusas y leerlas, pues los textos no estaban tan mal. Y también tuvimos una maestra de literatura inglesa, que hoy lamentablemente nos acabamos de enterar que acaba de fallecer, la maestra Zovinar Modossian, con la que descubrimos a Shakespeare. Entonces, ella me hizo soñar, estos maestros me hicieron soñar, y así empecé a escribir. Entonces, yo creo que es muy importante leer y acudir a las ferias, dejarte llevar por... Hay un poeta sino francés que se llama François Chen, que dice que la poesía es ese murmullo confuso del alma. A mí me abrió, me descubrió. Claro, es que no hay, la poesía también es como una acuarela donde los colores se van diluyendo uno y otro, y sin embargo te hacen ver árboles y paisajes. No es algo fuerte, frontal, no, es algo suave, diluido. Es una poesía de mujer. Ahora, tú miraste La noche de las escrituras, pues fue maravilloso. Digo, yo tengo que decir que soy una poeta del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Entonces, pues mi estructura, mi forma de escribir, pues es muy diferente a lo que están escribiendo las jóvenes hoy, ¿no? Que qué bueno, qué bueno. Y la poesía sigue es un movimiento muy vivo. Leí en Casa de Francia y en la noche la poesía, y el lugar estaba atascado de jóvenes. Eso es extraordinario, porque quieren la poesía, los jóvenes quieren expresarse, expresar cómo se sienten, lo que anida su alma, esa travesía del alma, porque eso es la poesía, una aventura del alma. Es como si te subieras a un submarino, ¿verdad? Al submarino, al Nautilus con el Capitán Nemo, o al Sibiu de ese programa de tele que hubo, ¿se acuerdan? Viaje al fondo del mar, pero que tuvieras todo el tiempo el periscopio arriba y que estuvieras viendo al otro, la naturaleza, el firmamento, la realidad, a la mitad, ¿verdad? De las fosas abisales. Entonces, pues ese poema de las escrituras fue una noche que llegó Serge P., el poeta francés, y pidió al Instituto Nacional de Antropología, imagínate, te hablo de qué fechas, que facilitaran el exconvento de la Natividad en Tepoztlán para hacer un happening. Y yo iba con dos de mis cuates, Paul y Liliana Valdés, Paul Kleber y Liliana Valdés, a quien también dedicó el poema, y estuvimos, y fue una noche loquísima, con
palos de lluvia, había poesía, por otro lado estaban bailando, estos, bajo estos frescos del siglo XVII y XVI, ¿verdad? En blanco y negro, porque los monjes los pintaban con, también yo me imagino que también con zafra, pues que la trajo, Cortés fue el que trajo la caña de azúcar a México, que es un cultivo que viene de la India, pero de la India llega pues a los países árabes, a Yemen, y de por ahí sube a España también, ¿no, Mónica? Y bueno, pues fue maravillosa esa noche. Entonces empiezas a anidar y empiezas a ver las poesías, y al mismo tiempo mi poesía pues también tiene esa parte zen, ¿no? Esa parte que uno siempre tiene una búsqueda en las filosofías orientales, que de alguna manera pues te das cuenta que así es el mundo, así es la naturaleza del hombre, y que tienen hay una gran verdad y una gran musicalidad y una gran poesía y una gran filosofía de existencia que te facilita vivir estos días, porque vaya que si se necesita poesía en tiempos tan convulsos, con una guerra en Ucrania, Rusia, la pandemia, bueno, necesitamos poetas, queremos más poesía, ese es lo que nos salva. Desde luego, yo creo que además, yo creo que a veces hay una especie de temor de entrar a un libro de poesía, ¿no? De ser lector de poesía, como si tuvieras que entender, que pasa por el entendimiento, la comprensión, como si el ser lector no privilegiara una experiencia personal frente al texto. Y yo creo que hay que animar a los lectores a que entren con el ánimo de perderse y a ver qué les pasa. Y a ver qué les pasa en una segunda lectura. Y a ver qué les pasa si se lo leen a alguien en voz alta. Y piérdanse en este poemario Tiempo de Zafra. A mí me queda una pregunta, ya no da tiempo de hacértela, Claudia, pero habrá otras presentaciones. Y entonces ya te preguntaré qué se siente hacer esta cosecha y ver tu propia poesía en el tiempo. Pero como ya nos llegó el cling, el gong, voy a pedirle a Antonio que pase a nuestra sala de Zoom para poder hacer el cierre y agradecer desde luego la anfitrionía de Filey para esta presentación. Nada más dame chance, Toño, por favor, de decir lo que decía la maestra Mónica es muy importante. Todo libro de poesía es una nueva versión de I Ching. Hay que apostar de esa manera, ¿no? Yo no veo otra forma de entrar a un libro, sino con esa interrogación, y tú puedes leer 100 veces Piedra de Sol, o puedes leer 100 veces a Gorostiza en Muerte Sin Fin, o a Gilberto Owen, o a quien tú quieras, sea mexicano o mexicana, sea de cualquier otra nacionalidad. Entonces, que haya ese sentido de apuesta, y bueno, pues por el Pinto, por el Colorado, por el caballo ganador, o el segundo, en fin, todo es un azar tan hermoso en la poesía que siempre tiene una revelación. Esa sería mi despedida, mi agradecimiento a ustedes, y te dejo toda la palabra, Tony. Muchas gracias, maestro Bernardo. Seducidos creo que sería la palabra, así nos quedamos todos los espectadores. Créanme que ha sido un deleite poder escucharles, tanto la parte fiera como la que se halla en sosiego, las dos. Pero pues desgraciadamente el tiempo ya se nos agotó, quisiéramos escucharles todavía más tiempo, sin embargo pues tenemos que cerrar. Antes de cerrar me gustaría comentarles a todos los que nos ven a través de sus pantallas que recuerden que si ustedes ingresan a donde está el video de esta transmisión en la página de la Filey, en el Facebook de la Filey, en uno de los comentarios hallarán el link donde ustedes pueden conseguir la obra de Claudia Solís Ugarrio, para que puedan adquirir sus ejemplares. Hay un par de comentarios que lamentablemente por la cuestión de tiempo ya no alcanzamos a leer en los comentarios. Felicitaciones para la autora Claudia Solís Ugarrio. Y no me queda más que decirles, en nombre de la Filey y la Universidad Autónoma de Yucatán, muchas gracias a ustedes,
a Claudia, a Mónica y a Bernardo, y a todos los que se encuentran viéndonos a través de su pantalla. Les invitamos a continuar viendo las diferentes actividades que tenemos preparadas para la FILEI. Nos quedan todavía otros días. Tenemos hasta el domingo 3 de abril para disfrutar de la feria. Y con esto cerramos. Hasta luego. Gracias, nuestro cariño. Un abrazo. Gracias. Felicidades, Claudia.